la postergación educativa de los hijos de los pueblos originarios pasará al olvido y para muestra de ello, la gestión regional 2015-2018 empezará con la inauguración y entrega de una moderna infraestructura para el nivel inicial en la comunidad nativa Alto Yanesha. El poblado se encuentra a 2 horas y media de la ciudad de La Merced, el acceso es por trocha y antes los niños no se educaban por la lejanía de oportunidades. En ese sentido, el gobierno regional ha programado poner en funcionamiento la institución educativa Meratze con una inversión de 1.102.000 soles. La infraestructura muestra un avance del 100% y consta de 2 aulas pedagógicas con servicios higiénicos, módulos administrativos, cocina y servicios de usos múltiples, vivienda del docente, cerco perimétrico, patio de honor, mobiliario y juegos infantiles. En donde podremos apreciar que cuentan de 3 módulos, en donde implicamos el primer módulo, que está comprendido por la dirección y tópico. De ahí pasamos al segundo módulo, que consta del aula y con sus respectivos baños, que está el aula con sus respectivos baños. Aquí está el aula, debidamente amoblado. Sí, esto tiene. Así es, todo eso comprende al área del aula. Todo conforme en mandan los planes. Bueno, nos encontramos acá en la obra Yanesha Alto Yurinaki. Primeramente me siento muy contenta porque esta obra la vi y pues ahora se encuentra en su etapa culminada. Es una obra con un presupuesto aproximado de 1.200.000. Consta de 6 módulos, incluso tiene el módulo tópico, no sé si lo has podido observar. Todo está implementado ya y pues ya estamos casi para la inauguración, ¿no? Entonces estoy muy contenta, hemos hecho unas verificaciones con los arquitectos y los personales del área y pues sí, lo veo bien. La presidenta de APAFA del Centro Educativo Miriam Domingo Lázaro, al momento de agradecer la pronta entrega, informó que alrededor de 80 niños de nivel inicial resultarán beneficiados con esta obra. Antes estudiaban en esteras, con techos de calamina y pisos de tierra, contó la madre de familia. En un techo de calamina y nuestro suelo era de tierrita, con sillas, no bueno, no en las buenas condiciones, no, pero... Chupaico, primeramente muchas gracias y estamos muy agradecidos, no solo yo, sino también todos mis pobladores. Al pueblo Yanesha se le encuentra asentado en el distrito de Perené, Chanchamayo, se le conoce también bajo el nombre de Amuesha, que significa en su propia lengua, nosotros, la gente. Y a diferencia de otros nombres bajo los cuales se ha conocido este pueblo, esta es una denominación propia.